Pepe Viruela presenta esta misma tarde en Cerrados, en Tazalla. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos aquí preparando previo a ese estreno en Tazalla. Uh-huh. Y estreno no es porque llevamos 20 años, ¿no?, representando esto. Sí, incluso más. Puede que sean 25, 26 años con un espectáculo que, bueno, se ha ido haciendo. No nació hace 25 años como está ahora. Ahora tiene otras características. Yo creo que está más hecho, está más horneado. Yo diría que tiene más profundidad, que yo he aprendido cosas a lo largo de todos estos años con respecto a la técnica y al trabajo de payaso, que es lo que es a fin de cuentas, es un espectáculo de payaso, de clown, como se dice, digamos, un poco para no utilizar la palabra payaso, que parece que suena mal, pero a mí me gusta mucho más la palabra payaso. Y que no te disgusta, ¿no? Que no es ningún insulto que llame payaso. Hombre, se utiliza como insulto, pero a mí me gusta, he estado pensando acerca de por qué se utilizará como insulto y he llegado a conclusiones que me hace que me guste, ¿no? Es decir, no sé, para mí un payaso representa al diferente, representa un ser acostumbrado a perder, pero que no por el hecho de perder se rinde, que se levanta después de cada caída, que sigue adelante con todas las fuerzas y toda la ilusión. Es un personaje que tiene la suficiente generosidad como para hacer de su fracaso una fiesta para que la gente se ría. Es decir, que tiene muchísimos valores que a mí me gustan. Con lo cual, después de pensarlo mucho, decido y prefiero la palabra payaso a clown. No, sería mucho mejor, ¿no?, si de todos los fracasos hiciéramos una fiesta. O por lo menos aprendiéramos a no hundirnos, a reflexionar sobre ello. Digamos que tendríamos que ser como una pelota, ¿no? Te caes, pero rebotas y vuelves a arriba con el impulso que te da la propia caída. Y eso es lo que yo creo que hacen los payasos. Hablas de un payaso que siempre te ha gustado la idea de payaso, por lo que he leído, porque recuerda a la infancia, ¿no?, a la persona en la niñez, sí. Pero que paso a paso, año a año, se ha ido convirtiendo en algo más cínico, ¿no?, tu payaso. Cuando yo empecé a trabajar este personaje, lo hice fijándome mucho en cómo actúan los niños, en cómo se comportan ante las cosas. Los niños, sobre todo los más pequeños, tienen un afán por descubrir y le dan mil vueltas a una caja, a un juguete, a algo que se han encontrado, porque como no saben cómo se utiliza, buscando, investigando, descubren cosas que a nosotros ni se nos ocurren. De pronto es un sombrero, de pronto se convierte en un barco, en un pozo, en una bocina. Es decir, el payaso lo que hace es, o sea, el niño lo que hace es inventarse también la vida e investigar con ella. Y empecé fijándome mucho en cómo actuaban los niños con respecto a lo que les rodeaba. Pero claro, con el tiempo pues eso va modificándose. Y es verdad que los payasos, a medida que nos vamos haciendo viejos, pues vamos adoptando una postura que, teniendo el sentido del humor como centro, pues también digamos que se nos va entristeciendo de algún modo la mirada, ¿no? Nos vamos volviendo perros viejos y entonces sí que hay un poco más de cinismo y un poco más de amargura, si quieres, pero una amargura fértil también en este payaso de ahora. Y uno, para buscar esa vulnerabilidad, ese hacerlo difícil, tiene que tener mucha agilidad, porque realmente hay que hacer algo que parezca difícil, fácil, pero hay algo de muy ágil, ¿no?, en esa persona que se sube al escenario. Yo no es que me cuide demasiado. ¿O eres patoso? Tampoco soy excesivamente patoso, pero sí que es cierto que todos los errores que cometo en el escenario pues no están ensayados, son errores buscados. Pero la agilidad tampoco es una cosa que tenga que tenerla a punto como un equilibrista o como un funambulista. Sencillamente intento, bueno, que lo que hago en escena parezca fácil, que no resulte agobiante para el público, pero no va más allá de eso. Yo creo que, o sea, las dificultades que uno tiene en el escenario tienen que ser dificultades que el público adivina que son mentira, ¿no?, que son una hermosa mentira que le estás contando para, bueno, entretenerle, para hacerle pasar un rato, para divertirle. Y entonces, bueno, si tú de pronto estás en una dificultad porque estás atrapado por una silla, el público tiene que saber que aquello es un cuento, es algo que no está sucediendo de verdad. Porque cuando de hecho me ha ocurrido alguna cosa en el escenario que ha sido verdad, la gente lo nota. La gente se da cuenta de que aquello no, aquello es tan real que ya no es teatro, con lo cual ya si te caes, si te haces daño, el público se da cuenta y ya no se ríe, ya no lo pasa bien. No somos tan malos, ¿no?, como para reírnos de la desgracia ajena de verdad. ¿Preparado para la complicidad con el público de Tazalla? Estoy deseando ya que empiece la función. Yo,
los teatros me parece que adquieren su verdadera dimensión cuando se llenan de público, cuando se llenan de almas. Ahora es muy hermoso verlo así, es muy poético, incluso te gusta, ¿no?, estar un rato en silencio en la sala, escuchando cómo es el espacio en el que vas a trabajar, pero cuando tienen de verdad vibración y sentido es cuando se llenan de gente. Te advierto que no se ve nada, que el actor generalmente nunca ve al público, pero sabes que están ahí. Llega algo más, ¿no? Sí, lo siento. Aparte de ver las caras, sí que se siente. Sí, el alma del público está presente todo el tiempo, incluso en el silencio, ¿no? El silencio en el teatro muchas veces es muy elocuente, te está diciendo cosas que no necesitan de las palabras para ser dichas. La emoción del público compartida con la del actor o la del payaso son lo suficientemente potentes como para no necesitar ni siquiera de las palabras. Es como cuando te comunicas con alguien a través de la mirada. Muchas veces no necesitas hablar. Sabes perfectamente lo que el otro siente y lo que el otro te está diciendo solamente con mirarte. Pepe Viguela se ha hecho famoso por la televisión, ¿no? También te ha salvado, pero siempre has buscado para el teatro, ¿no? La televisión, bueno, es que, claro, hay que separarlo porque no te queda más remedio, porque una cosa es el teatro, otra la televisión, otra el cine, porque son géneros diferentes, pero a fin de cuentas el trabajo de uno en todos los ámbitos es el mismo, es el de crear una ilusión, el de habitar un personaje y el de comunicarte y comunicar al público algo a través de ese personaje. Entonces, bueno, pues la televisión a mí me divierte mucho, me lo paso muy bien. Lo que pasa es que tiene, bueno, pues... Esa cuarta barrera, ¿no? Esa diferencia con respecto al teatro, que no tienes al público en el momento en el que estás trabajando contigo, acompañándote y haciéndote, bueno, y haciéndoles tú también a la vez cómplices de una historia y de algo que está sucediendo entre los dos, entre el escenario y el público. Pero la televisión me gusta mucho, me parece un medio... con muchas posibilidades, que quizá no utilicemos tanto como podríamos, ¿no? Se ha convertido en cierto modo en un escaparate, más que en un espacio para la comunicación y para compartir ideas y hechos artísticos, pero sigue teniendo mucho futuro, muchas posibilidades artísticas y creativas. Y ahora se salva igual esa cuarta barrera con el Twitter. ¿O no eres nada tuitero? Sí, creo que se va combinando y vamos aprendiendo a comunicarnos a través de distintos medios. Las redes sociales yo creo que se están empezando a implementar también y a acompañar muy bien a la hora de ver televisión. Antes veías televisión solo y ahora lo ves con una gran comunidad, porque a través del Twitter puedes estar comunicándote con toda la gente con la que estás conectada, tus impresiones acerca de lo que estás viendo. Y creo que cada vez se ve más televisión así, a través de un feedback con el resto de la gente con la que estás conectado, ¿no? Ver televisión y comentar, esto, ¿has visto esto? Pues no te pierdas lo otro, estoy en esta cadena, pásate a la otra. En fin, es algo muy, 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 muy interactivo que nos va acompañando. Incluso hay ahora mismo ya proyectos en marcha y que están funcionando muy bien, que combinan radio, combinan imagen a través de, bueno, pues no exactamente televisión, pero sí una página web y red social, que yo creo que, bueno, que nos irá inundando y nos llegará y nos hará consumir ficción de otra manera distinta. ¿Te vemos un pin que llevas con Sancho Panza y con José? ¿O es mucha ilusión óptica mía? No, son Sancho Panza y Don Quijote, sí, están aquí los dos. Así que, querido, ¿no? Algo... Sí, bueno, es una pareja que me parece que, aparte de ser lo que ya sabemos, ¿no?, personajes literarios que aparentemente no han existido, yo creo que nos acompañan en el imaginario muchísimo más que personas que sí han existido y a las que, bueno, la historia se ha llevado y que hemos olvidado. En cambio, estos personajes que nos hablan del valor de la ilusión, el valor de la valentía y del arrojo a la hora de pretender conquistar ideales, me parece que bueno, para mí son un referente. Y cuando me vi este pin, esta insignia, en una tienda de... era para turistas en Madrid, pues entré corriendo a comprar. No dudaste. No dudé. Dije, este sí que me apetece llevarlo. Son dos compañeros de camino, dos locos, sobre todo uno de ellos, que por llegar al donde quieren son capaces de entregar la vida. Y eso me parece bonito, hablan de muchas cosas. No te podemos preguntar todavía por cómo es el público de Tafalla, pero ¿qué te ha parecido este centro cultural? Pues me parece que tenéis un espacio para disfrutar, es un regalo, o bueno, no un regalo, os habrá costado lo vuestro y vuestro esfuerzo, pero que merece la pena tener espacios así en las comunidades, ¿no?
en lugares donde en las ciudades, en los pueblos necesitan sitios de encuentro para compartir teatro, para compartir danza, para compartir música, para que la cultura se mantenga viva. Y además, como me parece que lo acabáis de inaugurar y que yo soy la tercera compañía que viene, me siento de alguna manera también partícipe de esta inauguración y de esta nueva andadura. Os felicito y le deseo una larga andadura a este espacio, donde seguramente vais a vivir momentos preciosos y momentos maravillosos. Y mira, lanzo ya mi invite, ¿no? Ojalá vuelva pronto a este espacio, porque me he enamorado de él. Es muy bonito ver aparecer nuevos espacios para la cultura, así que enhorabuena. Pues te recogemos, o yo por lo menos te recojo el guante, el que te lo tenga que recoger, espero que también esté atento. Sí. No te molestamos más, porque imagino que te tienes que preparar. ¿Hace algo Pepe Viruela antes de un... ¿Es maniático? ¿Tiene alguna cosa? No. Si de algo he intentado huir toda mi vida es de la superstición. Y antes de salir a escena, lo que pienso es en el público que ha venido. Agradezco de antemano, entre cajas, en ese rumor, intento adivinar la ilusión que tienen por haber venido, ¿no? Pues es muy hermoso que la gente venga a verte, ¿no? que paguen una entrada por venir a verte, ya merece un grandísimo agradecimiento. Y lo que hago es sencillamente pues tomar aire y salir a escena con toda la ilusión y las ganas de hacer reír a la gente. Pues mucha suerte, muchísimas gracias y mucha mierda, ¿no? Encantado, sí, muchas gracias y nada, a pasarlo muy bien todos esta tarde. Pues nos vemos pronto. Nos vemos dentro de un ratito.